Y nos vamos a Romita porque allá, mire, como parte de la campaña permanente de cultura vial, elementos de la corporación, bueno, pues realizaron trabajos y vienen realizando trabajos de señalización en las diversas zonas de la mancha urbana, con las cuales consisten en pintar los topes en las avenidas y calles más transitadas, como la Comonfort, que es una de las que tienen mayor circulación y es una vía alterna. También se han rehabilitado los reductores de velocidad que fueron colocados sobre la carretera Romita-Irapuato, esto a la altura de la unidad deportiva, porque es una de las zonas también importantes donde hay mucha concentración, mucha movilidad de vehículos, de personas, sobre todo trabajadores de empresas que se encuentran por este rumbo. Recordar que también están los alumnos del CECITEC, usuarios de la unidad deportiva, en fin, una cuestión que han venido trabajando los elementos de tránsito allá en Romita. Mencionar que hace unos días también realizaron la rehabilitación de la señalización, esta que inició con la pinta de lugares exclusivos para transporte público, motocicletas, taxis y personas con discapacidad, esto en la calle Negrete, desde Allende y hacia la calle Comonfort, desde Encino. Todo esto tiene la finalidad de que los conductores no infrinjan la circulación y derive también en algunas molestias del tráfico. Se dio a conocer que actualmente se realiza la sustitución de letreros que señalan sentidos de circulación en lo que son las calles y también los lugares prohibidos en sentido de circulación.